Salve, oh Padre. Soy Jorge Vera, candidato por Sociedad Patriótica Lista 3. Legislaremos y fiscalizaremos para cambiar hacia un Ecuador de oportunidades. Con una mega consulta se aplicarán leyes para erradicar de raíz la corrupción y recuperar los dineros robados. Vota todo 333. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Queridos azuayos y azuayas, ¿cuántos años han pasado? Y seguimos esperando autoridades que nos representen, que levanten la voz y legislen por y para la provincia. Autoridades que compartan y vivan la realidad del pueblo. Ya basta de mentiras. Juntos podemos cambiar esta realidad con hechos y no palabras. Para garantizar el futuro de nuestros hijos e hijas. Vamos a legislar para cuidar el empleo, la salud y la educación. Este 7 de febrero vota todo 33. Fernando Ayora, asambleísta. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Porque nadie cuida el agua mejor que la industria minera legal. Yo voto no. No, que no, que no. Yo voto no. En la consulta vota 5 veces no. Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas, Sigma. CNE, opción no, consulta popular por el agua. Llegó nuestro momento. Por nuestras hijas, impulsaremos el Código Orgánico de la Salud con una visión preventiva para erradicar el embarazo adolescente. Generaremos la ley de protección a nuestros agricultores para que sus productos sean comercializados a precios justos y equitativos. Reformaremos el Código de Trabajo para garantizar la estabilidad laboral para ti y toda tu familia. Soy Elizabeth Bermeo, primera candidata asambleísta, y con tu voto seremos tu voz en la Asamblea. Somos la nueva generación de la 35. Vota todo, todito 35. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. Ahí estamos, perfecto. Bueno, qué complicado es esto de la mascarilla, pero no queda más. Bueno, tenemos en esta mañana, como habíamos anunciado, la visita de los candidatos de la lista 20, Democracia Sí, está Tito Cabrera y Kira Martínez. Ocupa, en este caso, Tito el primer casillero, Kira ocupa el segundo casillero, ya prácticamente a cierre de campaña. Una campaña extraña, rara, por el tema de la pandemia. Pero bueno, vamos a conversar con ellos sobre los temas de su campaña. Y primero voy a dejar a Tito en el saludo inicial. Entiendo que Tito tiene un reclamo para arrancar. Nos habían enviado acá un oficio, sobre todo con respecto a un tema de un reclamo a la Cámara de Comercio de Cuenca, que está o ha venido organizando pues algunos debates con los candidatos. Tito, buenos días, bienvenido. Gracias a Radio Noticias Cuenca, a usted como periodista bien informado. Realmente nos ha causado, primero, asombro y segundo... Gracias una vez más a Radio Cuenca y a ustedes como periodistas acuciosos y sobre todo independientes, que nos dan la posibilidad de hacer la denuncia pública, como la Cámara de Comercio y otros organismos, incluyendo la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, la Casa de la Cultura, no sé cuáles fueron los incultos que nos excluyeron del debate. ¿Con qué argumento, con qué criterio dejan las demás organizaciones políticas? Ahora nuevamente la Cámara de Comercio ya se sienten dueños de la verdad. Solo falta que ya llamen a posesionar a los candidatos, según ellos, ganadores, pues. Pero, oh sorpresa, vemos quiénes están ahí, pues están unas joyitas, ¿no? Ahí está la señora Cuesta, asambleísta saliente, está el señor José Lloret, Juan José Lloret, ya.
que dejaron aprobando la ley que ahora ya nos echaron encima de los trabajadores del país, de los productores, de los pequeños, medianos empresarios, con el 2% a las ventas, que es un crimen, empresas que están quebrando y le recargan un impuesto más para terminarles de hundir, y ahora nos vienen a pedir el voto. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué caraduras! Otro señor que vive de la política, y otra vez solamente les iluminado, y vemos que solo aparece en la propaganda, es decir, aquí son los mismos de siempre, ahí lo vemos al señor Jara, que no sé de dónde aparece, pero bueno, solamente sabemos que representa y cumple las órdenes del señor banquero. Es decir, ellos son los iluminados, los llamados al debate, y las demás organizaciones políticas, ¿qué? ¿No tenemos el mismo derecho? ¿A cuántas las excluyen? Bueno, si están convocados 6, estamos excluidos 10. Pero claro, eso es no está bien, no es democrático, además lo que hace la Cámara. A Jaime Moreno, no, eso no se puede hacer. Más bien no haga, pues, pero haga, no sé, un ciclo de charlas repartiendo. Pues sí, evidentemente son 18 listas, es bastante, ¿no? Pero se puede haber dividido. Es decir, 6 por 3. Es decir, solamente deja un tercio de la nómina de candidatos que tienen y tenemos el legítimo derecho a ser escuchados nuestras ponencias para explicar a la ciudadanía que es la que tendrá que decidir el 7 de febrero. Pero ya vemos cómo se amañan las cosas, y desde ahí, ciudadanía, atentos, vean quién es este grupito preseleccionado, ya sabremos a qué intereses se deben y van a trabajar en la asamblea. Si usted ya reclamó, ¿no? Lo hicimos por escrito y hoy día lo vamos a hacer. ¿No tiene respuesta? No, hasta ahora no tenemos respuesta, pero el día de hoy vamos a estar a las 5 de la tarde, invitamos a los ciudadanos, a las otras organizaciones políticas para aunar voces, para expresar nuestro descontento y decirle con frontalidad, la democracia es el juego donde participemos todos. Perfecto, Tito. Presente a su compañera, Keira. Nuestra compañera, según en el casillero, porque somos 10 candidatos, aquí todos los candidatos hablamos, aquí no hay dueños de partido, aquí decimos la verdad todos. A ver, Keira, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer infinito poderme dirigir a los radioescuchas del noticiero de esta emisora, Radio Cuenca. Bueno, cuénteme un poco cómo así se ha animado a ser parte de esta lista y participar en la política, porque lo que dice Tito es cierto, es necesario que comiencen a aparecer nuevos rostros, nuevas personas para que ocupen los cargos que son de elección popular. Ha sido una lucha realmente, y creo que es derecho tanto de hombres como de mujeres en este momento en que la paridad, la equidad, como decimos todos los días, tiene que marcar una diferencia, y es por eso que estamos aquí. Obviamente estigmatizados en muchas circunstancias, porque hay una decepción de parte de toda la ciudadanía ante tanta corrupción. Y como le dije hace un momento, vuelvo a recalcar, estigmatizados, porque la gente dice todos los políticos son iguales. Y ha sido un trabajo del día a día, una constante, tratar de hacerle entender a nuestra gente que no todos somos iguales, que vamos a marcar la diferencia trabajando día a día con manos limpias y, como dice nuestro eslogan en Lista 20, con el corazón, porque de esto se trata, no quedarse solo en la crítica, sino hacerlo trabajando, hacerlo en el día a día, con manos limpias, con corazón, con constancia y sobre todo con lo más importante, con la ética, porque cuando uno tiene ética, los valores no se negocian. Keira, bueno, ¿qué opina? Pero es evidente que las damas, las mujeres cada vez van ocupando más puestos, pero ¿qué opina de sus paisanas, ¿no?, que han pasado por la Asamblea Nacional? Ahí está Doris Solís, está Lourdes Cuesta, que han pasado por la Asamblea, Jimena Peña, Liliana Durán, que han pasado por la Asamblea. ¿Usted ve, representan a las mujeres en esa lucha por hacer un país cada vez mejor? Le vuelvo a repetir, la carencia de valores, eso viene desde la cuna, desde la formación, pero parece que el momento que llegaron, no sé si perdieron el norte, y justamente porque a lo mejor muy cimentado en ellas no estaba la ética. Yo no soy quien, no quiero sonar a soberbia, pero hay cosas que yo vuelvo a repetir, cuando uno tiene ética, cuando le han formado desde la cuna con los valores, que es a lo que yo quiero llegar, y he hablado en muchas de mis conversaciones
y en situaciones con personas que he conocido y que he tratado día a día, les hablo de la educación, porque esto es a lo que yo quiero llegar y ha sido una parte de donde es mi propósito llegar a una reforma a la ley de educación, a volver a la educación que usted y yo recibimos, aquella educación en donde es la que tiene valores, porque eso es lo que les falta a los niños y a los jóvenes, volver a esa educación en donde usted y yo recibimos ética, cívica, moral, lugar natal, en donde nos enseña a tener identidad, nos enseña a los jóvenes y a los niños, enseñaron a nosotros que lo ajeno no se toca, porque ahí nace el cohecho, la corrupción, y si los niños aprenden que lo ajeno no se toca, no va a haber corrupción en este país. A lo mejor aquellas señoras se olvidaron de eso y perdieron. Le vuelvo a repetir, con ética, con valores, no se roba, no se negocia. Tito, es evidente que a este país le hace falta el debate, y justamente comenzamos con usted hablando de esta situación que ha generado incomodidad por parte de Democracia, sí, con respecto a dejarlos al margen, a no permitirles que participen de un debate. Pero bueno, creo que ya frente a lo que se nos viene, ¿hacia dónde se encamina el debate del parlamentario? Porque evidentemente eso es lo que no hemos visto. Gracias. Bien, en primer lugar, Democracia sí va a ser el bloque más numeroso en la próxima asamblea. No nos interesa las encuestadoras que son, solamente dan resultados para quienes les pagan. El proceso electoral anterior, ni siquiera aparecimos en la papeleta y nos constituimos en la primera fuerza política de centro izquierda en el país y la primera fuerza política a nivel general en la provincia de La Suay. Ganamos 6 alcaldías y en 3 quedamos en segundo lugar, es decir, casi ganamos 9 alcaldías. Pero no nos vamos a quedar en el festejo, que resultaría vanidoso. Pero sí le decimos a la ciudadanía, hay que reeditar, hay que darles un rotundo no a la partidocracia, a la vieja manera de hacer política, de que solo vienen a aparecer para pedirnos el voto y luego nos dan la puñalada en la espalda. ¿Acaso nos fueron estos los que nos dejaron esta ley que ahora está en vigencia, la ley humanitaria, que de humanitaria solamente es para los vivos? Porque la descargan otra vez sobre los trabajadores, sobre los que se sacan el sucio cada día, produciendo para generar riqueza en nuestro país. Para aquellos que festejaron, cuando, acuerda usted, señor periodista, hace un año y medio aproximadamente, aprobaron la ley de, se me escapa el nombre, donde condonaron los intereses a los banqueros y grandes empresarios por 4,000 millones de dólares. Pero cuando vemos que este gobierno indolente, en plena pandemia, nuevamente sacó dinero para pagar muy gentilmente la deuda externa de los bonos Global 20, pero mientras nuestros médicos salían a pedir una mascarilla a las calles. Por Dios, esa indolencia tiene que terminar y tenemos que ir a la asamblea a fiscalizar y meterles a la cárcel a estos sinvergüenzas que se enriquecieron con las muertes de nuestros hermanos. Ya no podemos callar nuestra voz. Por eso Democracia Sí, Listas 20 y los candidatos, porque no es Tito Cabrera, somos los candidatos de la Lista 20 de la SUAY, que vamos a la Asamblea Nacional para decirle la verdad al país, para perseguir la corrupción, venga de donde venga, para que los dineros mal habidos sean recuperados para invertirlos en obras de desarrollo, en obras de salud. Pero Tito, allí es evidente, usted puede ir con la mejor de las intenciones y el resto, si es que no se logra ni sincerar ni buscar un mecanismo para que la política vuelva a ocupar un sitial importante en beneficio de la población. Ya decimos y lo seguimos insistiendo, señor periodista, todos los días donde recorremos, el compromiso de Democracia Sí e instituir los parlamentos populares, donde estén los gremios de artesanos, los gremios de emprendimiento, los gremios de periodistas, para hacer la veeduría ciudadana permanente, para escuchar el sentir y que rindan cuentas permanentes, no como está la usanza actual, que solamente aparezca en una cadena pagada de radio y televisión para que lavarse las manos, decir que no han podido hacer nada. Y si no podemos hacer, escúcheme ciudadanos, Tito Cabrera y el equipo de las Listas 20, nos retiraremos con la frente en alto si es que no podemos cumplir, porque vamos a pedir la fiscalización constante de la ciudadanía con los parlamentos populares. Hay un ambiente bien turbio, diría yo, en la política en este momento en el país. Estamos asistiendo previo a la elección estos combates, que las encuestas, que uno se insulta, que intervienen del extranjero. ¿Cómo cambiamos eso? Porque evidentemente eso le ha puesto al ciudadano en un ambiente de inseguridad, sobre todo. Primero, desterrarlo a una consulta popular
para quitar el hiperpresidencialismo. ¿Qué consiste? Vamos a luchar por la autonomía de poderes, para que ningún otro presidente de la República intente meter la mano a la justicia, al poder electoral. ¿Qué esperamos de este poder electoral, que es un nido de ratas también? Pues hay que decirlo, con tu frontalidad. A muchos no les gustará los términos que utilizo, pero es la verdad, es el sentimiento popular. Ese tribunal electoral que no da garantías. Ya denunciaron, no nosotros, denunciaron muchas corrientes políticas en el proceso electoral anterior de fraude. Y son los mismos que nos van a conducir este proceso electoral, que esperamos que vamos con la exigencia y la veeduría ciudadana electoral, que no nos hagan daño y que no le metan la mano al proceso electoral. Pero el compromiso de Democracia y Listas 20 es buscar la autonomía de poderes. Pero hoy está sugiriendo una reforma a la Constitución. Por supuesto, vamos a impulsar una consulta popular, no solamente. Porque esta es la Constitución del señor Correa, que le permitió manejar todos los poderes del Estado. Por eso, vamos a restituirle las funciones a Contraloría para perseguir la corrupción antes de que se produzca, pues. No como está ahora diseñada para que hacerle solamente la Contraloría, solo se constituye un personaje de adorno, como una entidad cómplice, porque no puede hacer nada, está maniatada. Con una ley de contratación pública, solo tiene el nombre, porque tenemos que apuntar y desbaratar y quitarle para siempre el Consejo de Participación Ciudadana, que ha servido de alcahuetería para nombrar a dedo a las autoridades de control. Eso tiene que terminar en una consulta popular. Perfecto. Keira, hablemos con usted sobre un tema. Hemos visto que la participación de los azuayos en la Asamblea es pobre. Hoy y mañana vamos a sacar un resumen de la gestión de los parlamentarios. ¿Qué exactamente a usted le gustaría participar? Hablaba del tema de educación. ¿Cómo canalizar para que la educación mejore en el país, cuando también hay una especie de egoísmo en quienes manejan la educación en el país para no dar paso a esos cambios? Mire, en ciertas circunstancias me he topado, no solamente por el tema, está muy sonado el tema de ser bachiller, que necesitamos ya, nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, valga la redundancia, por el tema de ser bachiller. Pero a más de eso, como le decía en el recorrido diario, me ha causado horror ver cómo las escuelas de los recintos en el campo están cerradas y los niños de la famosa época ganada del gobierno anterior hoy son adolescentes y están en el analfabetismo. Tenemos un índice grande de analfabetos. Esos jovencitos quedaron analfabetos y hoy o son parte del afamado grupo Nini, ni empleo ni estudio. ¿Cree usted que eso es justo? Entonces tenemos que volver los ojos a esas escuelas, a dar escuelas en esos sectores, escuelas comunitarias. ¿Cómo puede ser posible que esos chicos se hayan quedado sin educación? Entonces no podemos hablar de egoísmo. No podemos hablar de sectorizar. Estamos hablando de la educación ahora online, de la educación telemática. Entonces, hay que hacer gestiones desde el Estado y desde la Asamblea para que las telefónicas retribuyan lo que ganan o lo que se lucra de la gente que tiene ese servicio, para que retribuyan a esa gente brindando educación de esa manera. Esos niños que están ahí tienen derecho a ser educados. Un país en educación no es nada. Entonces no podemos hablar de... Tenemos que retribuir esa educación a esos niños para que vuelva esa educación. A más de eso, como yo le decía, la educación tiene que ser con valores. Volverles a dar educación. Hablamos de una educación para todos, con derechos, con libertad, con generosidad. Un país para todos y por todos. Estoy consciente, como cabeza de hogar, como madre de familia, la forma en que fueron vejados los chicos sin educación, peleando por una carrera de sus sueños. A lo mejor, si no alcanzan una universidad pública, ¿cómo padres de familia se han visto obligados a tomar créditos en los bancos sin poder ni alcanzarlos a pagar? Y eso va de la mano con la parte económica, porque actualmente, ¿en dónde están esos padres que no pudieron pagar el crédito por la cuestión de la pandemia? En la mal llamada central de riesgo. Y ahí va de la mano a otra cosa que nos lleva a democracia, sí. Porque nosotros queremos sacar a la gente, vamos a impulsar, eliminar el buró de crédito. Mira, le enlazo dos cosas.
O sea, dos gestiones que vamos a hacer como asambleístas. Por eso le pido a la gente que analice a Democracia. Si es eso, va a ser bastante. Y somos un grupo fuerte. Estamos trabajando porque vamos a ser un grupo de asambleístas grande en el país. Y nos debemos, hemos trabajado no solo nosotros, sino el territorio. Porque queremos hacerlo, soñamos con un país diferente. Es posible, con constancia y con trabajo, porque pensamos en la gente, en los padres de familia, en los emprendedores de este país. Todos han quebrado la pandemia. Mira, pero ¿cómo enlazamos? Porque claro, se puede hacer la ley, pero la gente no cambia de actitud. Usted vea, ahora, por ejemplo, yo me alegraba y comentaba hace un rato, hay una dama, es rectora de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo lograr que haya ese cambio para que se engrane la ley con el cambio de actitud de la población? Tenemos que tratar de llegar a la gente con este mensaje. Es normal la desidia, pero siempre les digo, es nuestras acciones las que nos llevan a dormir. Es el poder de decisión y entender que no es un suceso, esto es un proceso en el que todos tenemos que caminar. Hasta refrénse, se hace camino al andar, pero todos de la mano. No podemos quedarnos indiferentes, tenemos que tomar conciencia. Tenemos muchos países, amigos, que están en una situación de debacle. Y si no tomamos conciencia de lo que le está pasando a nuestros hermanos, de aquellos que día a día en las calles están pidiendo caridad y que son hermanos extranjeros que están viviendo la situación, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Es este momento el de analizar, y solo lo podemos hacer con el voto. Nosotros tenemos la decisión. Está en nuestras manos elegir un futuro mejor. Oye, Tito, cuando uno revisa la página de la Asamblea Nacional, encuentra leyes, pero por miles, ¿no? Pero usted ve que, ¿de qué sirve tener tantas leyes si no hay ni aplicación? Y más bien, hay tantas leyes que se terminan contradiciendo unas con otras. Y usted vea muchos de los ejemplos en el tema minero. Una cosa dice la Constitución, otra cosa dice la Ley de Aguas. ¿Cómo lograr, digo yo, ya no haciendo más leyes, sino tratando de reducir tantas leyes que hay en el país? Porque yo creo que por allí debe encaminarse el país. Y hablo de todas las leyes que se manejan en el Ecuador. Primero, los asambleístas tenemos que ganar lo que alcance para subsistir. No latisueldos, no desperdicio con tanta burocracia en la Asamblea Nacional. Quitarles el sueldo vitalicio a los sinvergüenzas que dejaron quebrando al país y ahora son premiados con sueldos de por vida. Eso tenemos que terminar, pero lamentablemente está en la Constitución y hay que incluirlo en la consulta popular. Es el compromiso de Tito Cabrera y los demás candidatos de la lista 20 de Democracia, sí. Desde ahí comencemos. ¿Por qué no se trata de que lleguen sabios cargados de títulos bajo el brazo a la Asamblea Nacional? Se necesita gente valiente, gente honorable que vaya con decisión política a cambiar esta historia, esta realidad triste del país. Que lo vamos a lograr, por supuesto lo vamos a lograr, como dijo nuestra compañera Kira, juntos los ciudadanos, porque no se trata de cambiar un presidente, se trata de construir un país diferente, un país con equidad, con justicia, con progreso. Es evidente que yo le preguntaba esto porque parte de los problemas que se dan en el país son el exceso de leyes y leyes que se contradicen. Usted ve que los juristas constitucionalistas terminan debatiendo. Por ejemplo, la ley que establece la sanción a la corrupción tiene un código orgánico integral penal, tiene ahora la ley de extinción de dominio, se habla de una ley anticorrupción. Es decir, estamos cargados de leyes, pero resulta que los delincuentes igual siguen saliendo disfrazados de políticos, muchos de ellos. Pero gracias, vea, señor periodista, y usted le consta, y a la ciudadanía, sobre todo del país, ¿quiénes pusieron? ¿Quién metió la mano a la justicia? No hay que, no, nos duele, pero tenemos que recordar, fue estos 14 años de correísmo los que le trastocaron el fin jurídico de la Corte de Justicia. Es decir, son jueces amañados, jueces que están puestos a dedo para cumplir las consignas del jefe. Entonces, ¿qué esperamos de ese tipo de justicia? También tendrá que entrar la reestructuración para que nunca más ningún presidente le meta la mano a la justicia. Nunca más un gobierno puede decidir por los bachilleres qué carrera deben seguir. Tenemos que darle la libertad. Tenemos que luchar para que nuestros jóvenes sigan la carrera de sus sueños. Pero tiene que ser una educación alineada a la realidad medioambiental y productiva de cada provincia. ¿Qué produce nuestra universidad? Seguimos con las mismas carreras tradicionales, pero no nos acordamos de nuestro origen, nuestras raíces. La provincia de La Suay es una provincia agropecuaria como todo el país. Vivimos de la artesanía, del turismo. Son los tres rubros más importantes de la provincia. ¿Qué colegio produce bachilleres especializados en ello?
Hay que volver a la educación técnica y que las universidades regresen su mirada, cambiar la ley de educación superior para generar profesionales que salgan con emprendimiento para trabajar productivamente por su provincia y por su país. Esos son los desafíos actuales. Pero el desafío importante, no vamos a olvidarlo, ya paremos tanta muerte. El compromiso de democracia, sí, con Gustavo Larrea, la presidencia, es inmunizar, vacunar a toda la población y no que nos vengan a tomar el pelo como hizo este ministro de salud criminal que viene a burlarse en la cara de los cuencanos, trayendo 300 vacunas para 850 mil azuayos. Por Dios, paremos esta sinvergüencería, digámosle no a los de siempre, no desperdiciemos nuestro voto eligiendo estos sinvergüenzas. Es bueno, en todo caso, allí usted quería decir algo, Kira. Sí, quiero acotar algo. Mire, yo me di el trabajo el día de la votación para la ley de extinción de dominio. Hubo una gran batalla entre los asambleístas que estaban y se abstuvieron, y luego de pelear 65 fueron los que estaban en contra y decían que no. Al final, los que no querían votar y estaban entre ellos, Albornoz, Íñiguez, Arias, Serrano, Bustamante, Solís, Cuesta, Arteaga, Cabezas, Carrión, Quinde, Terán, Dumet, Miño, Macas, Rivadeneira y algunos más. A ellos les quiero decir. Porque quisieron, usted dice, sabotear. Sabotear, señores. Estos no alcanzaron los 70 votos. No alcanzaron, y son los mismos que ahorita están. Y son cuencanos, algunos son cuencanos. Escucharon los nombres, ¿no? Serrano, Cuesta, Solís, Albornoz. Ellos están detrás de nuestros candidatos que están aquí ahora pidiendo el voto para ser nuevamente asambleístas. No tienen vergüenza. Le temían a la ley de extinción de dominio. ¿A qué le temen? Yo quiero respuestas para que mi gente me escuche. No puede ser, nosotros tenemos manos limpias. Por eso le decía a usted, señor periodista, ética, la ética no se negocia. ¿A qué le temen? A esta gente, a estos que son parte de la corrupción, debe ser implacable la ley de dominio, ley de extinción de dominio, para cuando les cogen con las manos en la masa, les quiten hasta los tornillos de la casa. Mala vida por estos negociados, por estos hechos de cohecho. Esto, así tiene que ser, porque eso es plata del pueblo. Negociar en época de corrupción es de miserables. Bueno, Tito, quería decir algo más. Sí, ya es momento de decirle basta, la ciudadanía nos cansamos, por eso Democracia Sí es una fuerza emergente, joven, pero vigorosa por su militancia. Somos candidatos que no hemos participado en elecciones, gente que queremos trabajar para cumplir y depurar el término política, porque la política es la ciencia del servicio, no de los abusivos que se han lucrado y se han enriquecido a costa del quehacer político. Digámosle basta a esta situación de miseria, de lamentos, y no nos quedemos solamente en el lamento. Construyamos juntos un mejor futuro para nuestros hijos, para dejarles un futuro de dignidad. Digámosle no al pasado, digámosle sí en la consulta por el agua, que es innecesario, pero le vamos a decir una vez más, sí, democracia sí, porque el Cajas no se toca ni se negocia. El Cajas es de todos los cuencanos, de todos los azuayos. Ese mensaje. Bueno, ¿cómo van a terminar la campaña? Cuente, Kira. ¿Qué van a hacer estos días que ya estamos al cierre de campaña? Bueno, antes de cerrar con una sonrisa, porque a veces uno es visceral, es emocional. Bueno, quiero primero pedir que hoy en la tarde nos acompañen, porque con pleno derecho queremos hacer sentir nuestra inconformidad con esto de la no invitación del debate, porque no se puede decir que a través de una encuesta son las personas los que se van a elegir, porque si fuera por encuesta entonces ya no habría votación, deberían estar ya directamente dándoles los nombramientos para que vayan a la asamblea. Así que vamos a sentar nuestra voz de protesta hoy en la tarde en la Cámara de Comercio, para que sepan que contamos con gente y que somos personas honorables y que lo único que reclamamos es nuestro derecho, como debe ser, al voto y a la decisión de la ciudadanía. Así que les invito para que nos acompañen hoy en la tarde, que estaremos en la Cámara de Comercio. Y de mi parte, a las 5 de la tarde, y de mi parte a usted, señor periodista, y a quienes nos escuchan, les quiero dejar un mensaje.
el día de las elecciones den su voto, porque lo más importante es ir a votar. Tenemos que tomar la decisión. Como les dije hace un momento, esto es un proceso en el que debemos todos conscientemente elegir por un mejor mañana, un mejor futuro, y sí podemos tener un país mejor, pero con nuestro voto. Y si lo hacen, háganlo con el corazón, con la cabeza y con el sueño por Lista 20. Voten por Lista 20. Somos gente honesta, como vuelvo a repetir, con ética, con sueños y con valores. Vota Todo 20. Gracias. Tito, también en la parte final, algún mensaje que quiera dar, cuente un poco tal vez cómo van a terminar todos estos últimos. Bien, nosotros lo vamos a festejar. Le va muy bien, no se ha cansado, pero veo, están frescos. Estamos frescos porque nos revitaliza la energía, porque dice que las energías se contaminan, ¿no? Pero nosotros, como hemos recibido tanta energía positiva, nos han recibido con los brazos abiertos los hermanos de los mercados, los hermanos comerciantes de las calles, sobre todo los hermanos que quebraron en el tranvía. Dicen, por Dios, compadézcanse de nosotros, fiscalicen al tranvía. Ahí hay un candidato que dijo que no iba a dar curso a la construcción del tranvía, y cuando llegó a los 15 días se fue a Europa, y cuando regresó dijo que ya todo estaba bien. ¿Se acuerdan? El de Marcelo Cabrera. Pues ahora le decimos que tiene que rendir cuentas. ¿Cuánto costó? ¿Cuándo van a hacer eso? Porque evidentemente hay que hacerlo. Es un tema que preocupa mucho. Usted sí sabe que el tranvía tiene pérdidas de más de 11 millones al año. Se calcula que van a pasar los 15 millones. ¿Y quiénes van a pagar esa diferencia? Tienen que decir la verdad y se callan. ¿Qué es secreto de Estado? Que el tranvía es de ellos, el dinero es de ellos. Y el actual alcalde ya es cómplice también. Por supuesto, el que calla es cómplice, y vamos a fiscalizar. Vamos a fiscalizar. La otrora etapa, la joya de la corona de la administración pública, ahora sabemos que está en quiebra. Vamos a averiguar qué está pasando con nuestra etapa. Es decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ciudadanos, defendamos lo nuestro, defendamos la dignidad. No nos van a arrebatar la dignidad. Vamos a votar este 7 de febrero, todos juntos, por democracia, sí, Listas 20. Ni un voto más a los que nos han traicionado. Perfecto, gracias a Tito Cabrera y a Kira Martínez, quienes nos ha visitado en esta mañana de Democracia Sí, Lista 20. Ustedes tendrán la decisión. Vamos con la pausa, que regresamos con más información en esta mañana. Muchas gracias. ¡Salve patria! Soy Jorge Vera, candidato por Sociedad Patriótica Lista 3. Legislaremos y fiscalizaremos para cambiar hacia un Ecuador de oportunidades. Con una mega consulta se aplicarán leyes para erradicar de raíz la corrupción y recuperar los dineros robados. Vota Todo 333. Asambleístas Provinciales, CNE 2021. ¡Vamos a la calle! Para asambleístas por Estados Unidos y Canadá, Gina Bermeo, José Luis Villegas, Luis González y Cintia Roldán. Para fortalecer la dolarización, para el justo envío de nuestras remesas, eliminaremos el 4x4. Fiscalizaremos con transparencia y firmeza, no más corrupción. Impulsaremos el proyecto Casa Ecuatoriana. Este 7 de febrero, raya todo 6, lazo presidente. Asambleístas del Exterior, CNE 2021. Porque nadie cuida el agua mejor que la industria minera legal. Yo voto no. No, que no, que no. Yo voto no. En la consulta vota 5 veces no. Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas, Sigma. CNE, opción no, consulta popular por el agua. Soy Bruno Segovia, candidato a asambleísta provincial. Vivimos una profunda crisis económica, social y moral. El cáncer de la corrupción carcome todas las estructuras de poder. Se nos llevaron 70 mil millones de dólares. Hacer obras es obligación, robar es delito. Los ecuatorianos somos honestos. En la Asamblea Nacional inauguraremos la ética y la fiscalización. Proponemos 40 años de cárcel para los que roben dinero del Estado y que devuelvan lo robado. Reforma a la ley de contratación pública para acabar con los contratos a dedo. Esta es mi propuesta. Para la Asamblea Nacional, vota todo 18-2. Pachacutic, Unidad Popular, Yacu Presidente. Asambleístas Provinciales, CNE 2021.